El museo fue fundado el 6 de agosto de 1942, siendo presidente Eduardo Santos. Eduardo Santos le dona a la ciudad en su cumpleaños el Museo Colonial, y entonces era un museo que remembraba de manera nostálgica y romántica el periodo colonial, en donde, digamos, lo importante era lo hispano y lo blanco. Entonces el museo hoy en día, que se renovó en el 2017 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, es un museo del siglo XXI, funcionando en un claustro del siglo XVII. Entonces, desde las fuentes históricas, los historiadores que vamos a los archivos, encontramos que lo que encuentra uno en los archivos desvirtúa totalmente esa idea general que se tiene de colonia, y por lo tanto, desde ese año estructuramos 5 salas que narran es una colonia supremamente dinámica y enraizada también, así como en el pasado y en las comunidades étnicas, también muy vinculada con el presente. Este es un museo bogotano, pero es de todos los colombianos, porque es del Ministerio de Cultura. Es importante que conozcan este museo porque aquí están ancladas las raíces culturales que tuvimos de ese encuentro, choque, como se quiera llamar, según la perspectiva de donde lo miremos, entre unas comunidades ancestrales y los españoles, los europeos que llegaron. Los museos son organismos vivos. Un museo no solamente es un edificio y unas colecciones a las que tenemos que rendirle pretensión y sacralizarlas. No, esas colecciones y esos edificios cobran valor y significan en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas actúan, interactúan con ese patrimonio y lo hacen propio. Y lo hacen propio de una manera también crítica.